kissed you goodbye at the airport, held you so close to me. I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. The plane took off and my love went with it. The chilly wind whipped my bold cheeks hard. La gasolina y consiguen emular a las chicas. Fácil no lo van a tener porque hay que hablar de el poderoso equipo de Kenia, de Etiopía, pero también de Uganda, de Qatar, en definitiva, de equipos con mucho potencial, dispuestos a poner muy caro los puestos en la cabeza de esta prueba que está a punto de arrancar. Arranca ahora sí este campeonato del mundo de campo a través, categoría senior masculina, con Etiopía y Kenia como grandes favoritos, pero con Lanza. Y ahora se asoma ese grupo de cabezas, que soy el atleta también de los obstáculos, atleta catalán, contra ninguno no lo puede probar. Vamos allá con la carrera, a punto de comenzar esta prueba masculina. Como pueden comprobar, numerosísima participación y dándoles a conocer los atletas participantes en la misma. Moses Kipsiro, vencedor el año pasado, y junto a él un grupo de atletas africanos de primerísima calidad. Leonard Common, el subcampeón del mundo. Moses Mosom, también subcampeón del mundo en la edición 2007 en Mombasa, y junto a ellos los españoles Javier Rachema Martínez, Mohamed Elmebendi, que año tras año tienen y lo consiguen el propósito de presentar el mejor grupo de atletas participantes en el que sin duda es el mejor cross del mundo. Seguimos teniendo esos problemas con el sonido ambiente, una megafonía absolutamente inaceptable, y que esperemos no perturbe senior masculina, donde tendremos entre ellos a Calle Juven Sabella y Lázaro. Y obviamente también la presencia de corredores extranjeros. Y los extranjeros, como decíamos, el duelo entre Kenia y Eritrea. Este año sus resultados, último quinto puesto en Tecla, poco a poco entrando en dinámica, Luz Blanco y los eritreos. La última hora, la incorporación de Isaac Sibatu, a sus 19 años. Consiguió hace unos días la victoria en la nocturna de San Antonio en Jaén, y fue segundo en Mali. Perdió, por lo tanto, este jovencísimo atleta eritreo que completa así el grupo de excepción. La referencia de Manuel Ubro, como otros años, pero ahí tenemos a Blanco, a Eliseo, a Ángel Mullera, a Benti, Álvaro Jiménez, con la ilusión puesta en seguir progresando y meterse en el equipo para el Mundial de Berlín. Los tiempos
caso se pide la violencia apasionante, el desenlace de la prueba, Blanco está ahí metido, muy fuerte se tiene que sentir, el ritmo tampoco es que sea excesivamente exigente, pero qué forma de pasar los obstáculos, es increíble. Y José Luis Blanco entre los primeros clasificados, atención porque José Luis se va a meter, si no hay grandes problemas, con mínima, sufriendo los instantes finales. Atención. Por debajo del 20, va a estar luchando por debajo del 20 y José Luis creo que lo ha conseguido. Vamos a... Y nos vamos a otra de las pruebas apasionantes del día de hoy. El 3.000 obstáculos. Obviamente, al nivel de 1.500 no está, pero sí tenemos tanta gente dispuesta a... Y este hombre que... Forget about me when I'm on that plane. Tonight, I wanna be with you. Tonight, I wanna be with you tonight. The danger golf and my love went with it. The cheetah went away, my bow cheeks are. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright. But thank you anyway. And then I saw your face in the airplane with you. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, I wanna be with you. Tonight, I wanna be with you tonight. I wore a t-shirt and my worn-out tie. Bona tarda a tots els telespectadors i telespectadores del 33, en especial els amants del Fernando Flores. Bueno, anem a comptar. Blanco és el nostre, llavors ens vam plantejar ja fa temps que ens vam preparar. Llavors, però no hem iniciat tonight, 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 a les primeres posicions ens ha conquistat Àngel Pollera, sotscampió català de 3.000 obstacles i també del mateix club que l'atleta de Lloret. José Luis Blanco, amb el seu poder de convocatòria, fent venir atletes de primer nivell i altres esportistes d'elit